Va a ser sobre la autobiografía y la historia, diferencias y coincidencias. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Ricardo Clark y Sergio Gelista por extender la invitación para este primer congreso. Y bueno, ahora que mencionan a la UVM, siempre les digo que soy egresada de UVM con sangre de la UNAM, porque estudié la prepa en la UNAM y 2 años de facultad, pero con tan mala suerte que me tocó la huelga en el 99. Entonces tuvimos que emigrar a otras universidades. Y de hecho, mi generación en la Universidad del Valle es una generación de Pumas, ¿no? Entonces fue una generación bastante interesante. Pues bien, llegué al tema de la autobiografía casi sin saber, sin conocerlo, porque cierto día me encontré con una convocatoria de una editorial independiente que convocaba a nuevos autores, y entre otros géneros que proponía, encontré el de autobiografía. Entonces investigué de qué se trataba y me pareció que era lo más sencillo de escribir a partir de la experiencia propia. Yo tenía 6 meses de haber sido mamá, y la experiencia había sido tan intensa que no me fue difícil escribir y plasmar ahí todo lo que había vivido. Mandé el texto y, para mi gran sorpresa, les gustó y lo publicaron. Y bueno, después de la publicación uno aprende otras cosas, entiende también otros procesos, y en ese camino de promover y de conocer más sobre un género tan importante y tan de tantas aristas que ahora he ido entendiendo, me encontré con el programa La Aventura de Escribir Autobiografía y me enganché. Sergio debe recordar que los primeros días le mandaba yo mensajes y correos y no sé qué, y decía: es que tenemos una nueva seguidora. Y después, bueno, con una serie de actividades me he perdido algunos, pero el programa me llevó a la asociación, y la asociación me llevó a este congreso, hoy, aquí y ahora con todos ustedes. Entonces, me estoy acercando a la autobiografía desde una visión de aprendiz. Creo que cada vez tengo más que aprender, más que saber, pero me encanta. Entonces, pues aquí estoy, y les voy a compartir la ponencia que preparé. Comienzo citando a Carlos Monsiváis, que dice: la patria concebible es la autobiografía, el contarle a algunos que se ha sido alguien. Vivimos una época de cambios coyunturales en las ideas, la cultura y la producción, en un contexto de alta tecnología avanzada que nos facilita ciertos procesos de la vida humana, y todo ello nos convierte en fieles testigos de un momento en la historia del hombre en la que todo lo antes establecido, lo escrito o lo descubierto, se redefine a partir del cuestionamiento de las nuevas generaciones, que tal vez no le encuentran sentido profundo a la existencia, o que si lo encuentran, sea así y solo así a través de lo efímero y la inmediatez en la que viven. Solo por mencionar un ejemplo, la maternidad misma, proceso natural a través de la historia, hoy se cuestiona y se conceptualiza desde un contexto de empoderamiento femenino, equidad de género y derechos humanos inherentes a toda mujer que desea o debe seguir ejerciendo su labor profesional, pero que a la vez intuye la importancia de construir un vínculo más cercano y amoroso con su hijo. Y es ahí, en el proceso donde la vida se gesta, cuyas circunstancias que enmarcan la experiencia tanto de la madre como del hijo, que se originan también las primeras líneas de toda autobiografía. Porque si bien contamos con un concepto académico del término, en realidad, ¿de qué sirve contar la propia vida y sus más íntimos momentos, como lo es el nacimiento de cada uno? Y en tiempos de hipermodernidad, parafraseando a Gilles Lipovetsky, en los que no existen sistemas alternativos al presente y el mercado ha impuesto su ley sin oposición alguna, sin normativa o regulación, y con estatus global como lo es el uso de redes sociales,
o de cámaras instantáneas que nos permiten conservar por largo tiempo la memoria o el recuerdo de los acontecimientos, presentes. Entonces, ¿cuál es la utilidad de escribir autobiografía? Parece ser que tal cuestionamiento no existió hace siglos, cuando el acto autobiográfico se impuso como una moda en el arte y la literatura, como la preocupación por el yo y la exhibición de la propia personalidad, y se establece cierto tono de confidencia, cierta intimidad entre el autor y el lector. Y estoy citando a Tolinchi Esteban con su obra Romanticismo y Modernidad. Y por ello se considera que fue Juan Jacobo Rousseau, con sus Confesiones, que la tendencia al ensimismamiento y a la introspección se plasma eminentemente en la autobiografía del siglo XVIII, y para ello citó un fragmento del libro primero. Emprendo una obra de la que no hay ejemplo y que no tendrá imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre seré yo. Solo yo. Conozco mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como ninguno de cuantos he visto, y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen. Si no soy mejor, a lo menos soy distinto de ellos. Si la naturaleza ha obrado bien o mal rompiendo el molde en que me ha vaciado, solo podrá juzgarse después de haberme leído. Del griego autos, que significa propio, bios, vida, y grafos, escritura, lo que significa la narración de una vida o la historia hecha por la propia persona sobre ella misma, mostrando su nacimiento, orígenes, acontecimientos importantes, experiencias personales destacables, logros y fracasos. La autobiografía nos descubre un mundo desconocido a través de los años, que nos permite conocer y entender el pasado, no solo del autor, sino de la vida misma. Y en este sentido, la naturaleza del acto autobiográfico es contraria a esa distinción y admite que cualquiera, y no solo el escritor profesional, puede triunfar escribiendo su propia historia. Y a dicha naturaleza obedece el esfuerzo en conjunto de quienes apoyan, enseñan, divulgan y estudian la autobiografía, como la misma Ana Caballé o Ricardo Clark, fundador de la Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía, por mencionar algunos. Todos tenemos una historia que contar, aunque no hayamos sido galardonados con el Premio Nobel de Literatura. La historia de la humanidad, me refiero a la oficial, esa que aparece en los libros de texto, generalmente es relatada por los vencedores. El mundo se ha vuelto cultura y la cultura se ha vuelto mundo, parafraseando nuevamente a Lipovetsky. Estamos ante una fusión de lo popular con lo ilustrado en una época en la que hace falta conocer y reconocer el origen de todo, incluso de nuestra propia existencia, revisar el camino andado y ubicarnos en tiempo y realidad en la circunstancia que nos ha tocado vivir. Y la mejor manera de hacerlo es colocando cada suceso, cada recuerdo y cada eslabón del árbol genealógico familiar en su lugar, para entender en dónde estamos y hacia dónde vamos. No solo para dar un sentido a nuestra vida o para ganar fama publicando nuestras historias, sino para contribuir a entender este momento y su transición a nuevos modos de vida. Porque no es lo mismo leer a la última diva del espectáculo mexicano, Silvia Pinal, relatando su experiencia con el cineasta Luis Buñuel, ambos íconos de la época de oro del cine mexicano, en su libro Esta soy yo, que revisar la publicación de Clio, que nos ofrece verdades oficiales como parte de una serie documental con visión histórica. Hace falta también entender el origen de ciertas cosas establecidas como la familia, la educación, la política, el arte o la moda incluso, desde una perspectiva personal. ¿Qué paradigmas siguen siendo vigentes en función de los avances tecnológicos y científicos que nos rodean y cuáles no? ¿Por qué es que el método Montessori sigue vigente en educación? ¿Para qué leer filosofía griega si Deepak Chopra nos explica todo lo necesario a la filosofía Zen, tan de moda últimamente? Finalmente, y para cerrar la presente reflexión, cito a Jorge Castañeda respecto a su obra Amarres Perros en la presentación en el Museo Regional de La Laguna en Torreón, Coahuila. La intención de escribir este libro es que la gente haga lo mismo, incluyendo políticos, empresarios, todos, con la visión de que cada quien cuente su propia historia con sinceridad y franqueza verdadera. Es una autobiografía, relato, historia, enganchada a mi vida y a la del país, como intérprete y autor. Muchas gracias. Gracias.